LópezDóriga.com presenta comentarios a la noticia. Pues mira, algo está pasando porque en México nos vemos de un modo y desde fuera nos ven de otro modo. ¿A qué me refiero? A que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la agencia calificadora Fitch destacaron el manejo económico nacional al incrementar sus estimaciones de crecimiento de México, pese a que se mantienen los elementos de volatilidad en el entorno global y en los eventos catastróficos que impactaron a México en las recientes semanas. En el tema de la volatilidad en el entorno global pasa por la política fiscal de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar, pero sobre todo la renegociación del TLC. No obstante esto, el Fondo Monetario elevó su expectativa de crecimiento de México para este año a 2.1% y aclaró que el crecimiento de México mantuvo el impulso a pesar de la incertidumbre generada, como le decía, por el TLC, la revisión a la baja de la actividad económica estadounidense y la política monetaria más restrictiva que se viene aplicando. No obstante todo esto, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la agencia calificadora Fitch han revisado al alza el crecimiento económico de México.